pues afortunadamente la presencia del personal de tropa fuera de las instalaciones de la PMA ha desmotivado a los que han azuzado ese movimiento, y ahora vemos pues que la mayoría de ellos quieren entregar sus armas. Llora el muecas. ¡Que nadie vea nada! Bueno, ahí está la expresión de otro elemento que me gustaría que viniera. Dividirnos, porque ahorita sí tenemos que ser uno solo. ¿Podría salir un poquito para que puedan platicar? Va, después ahorita vamos. Que haya un término de negociación aceptable. ¡Abre la palanca, o sea! Ojalá, vamos a tratar de que sea lo más pronto posible. A los pabellones nacionales. Las medidas al respecto contenidas en los acuerdos. No vamos a aceptar que en el seno de las Fuerzas Armadas se produzcan ningún tipo de insubordinaciones y disturbios que pretendan justificarse con reclamos relativos a la suerte de los desmovilizados, puesto que el Ejército es una institución obediente y no deliberante, cuya organización es jerárquica y basada en los principios de disciplina y obediencia. El país es su unidad interna.